Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Bueno, estamos con Alejandro Alfie. Tommy, ¿cómo decís Alfie? Alfie, como vos lo decís. Sí, bueno. Primero. Gracias. Y únicos que siempre me dijeron bien el apellido. Gracias, sí, porque el otro día lo escuchamos decir. Un reconocimiento. Vos sos el primer, el único que me decís. Ay, Diego, Diego. Diego, Diego. A todos les digo lo mismo. Bueno, tenemos que hacer el brindis, así que vamos, rápidamente. Y concisos para hablar de una vez más de la Legión K, en este caso, que tiene como protagonistas de las últimas horas a Cristóbal López, por un lado, a Echegaray, a Martínez Rojas. Mira, acá el tema es el siguiente. Tenemos Cristóbal López, por primera vez recibió una buena, podríamos decir, ahora que está preso, junto con su socio Fabián de Sousa. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Hubo dos jueces que decidieron, por un lado, abrir el concurso de acreedores de Oil Combustibles. Esto significa la posibilidad de que el grupo de medios y las otras empresas del grupo Indalo puedan comenzar a renegociar sus deudas, especialmente con la AFIP, a la que la deuda más de 8.000 millones de pesos. Y por otro lado, el juez federal, Julián Ercolini, habilitó a sus veedores para que analicen la propuesta de pago y el plan estratégico que presentó el Fondo de Inversiones de Ignacio Rosner, sí, para reestructurar esas compañías. Ajá. Es decir, son dos buenas noticias que abren una ventana de oportunidad para que las empresas del Grupo Indalo puedan comenzar a reestructurarse. Hay que ver cómo continúa esto, pero hay que decir que hasta la semana pasada se le iban cerrando todas las puertas, incluso hasta que los detuvieron. Claro. Ahora, lo que dicen, por ejemplo, en la AFIP es, bueno, esto es como el jardín de los senderos que se bifurcan. Apa, pero tienen las metáforas borgianas. Sí. ¿No? Tremendamente poético. Bueno, pero está bien, pero termina el año con un guiño. Sí, porque dicen, bueno, ya logramos que metan preso a Cristóbal López, sí, y Fabián de Sousa. Sí. Ellos son los que hicieron el fraude al fisco, los que se quedaron con más de 8.000 millones de pesos de impuestos. ¿Ya logramos eso? Bueno, ahora lo que se pretende no es que quiebren las empresas. O sea, la idea no es perjudicar a los más de 4.000 empleados directos que tienen estas empresas, sino, bueno, que puedan pagar las deudas, que puedan reestructurarse. De alguna manera, esto lo que permite es una luz de esperanza, sí, para lo que se veía venir, que era la quiebra y la intervención de las compañías. Bueno, se sabe que Echegaray le dio una mano más que importante a Cristóbal y en el día de ayer allanaron su casa de Tigre. Sí, mira, yo lo que te diría es que eso va en línea, digamos, con lo que se sabe, qué es lo que ocurrió con las empresas de Cristóbal López. Uh-huh. Es decir, ellos pedían un plan de facilidad de pago, lo recibían, luego no pagaban, luego volvían a recibirlo, con la plata que dejaban de pagar compraban medios de comunicación. Hay que recordar que ellos gastaron 250 millones de dólares, sí, es decir, unos 4.000 millones de pesos, mientras evadían 8.000 millones de pesos porque decían que no tenían plata para pagar impuestos. Sí. Y era plata que uno iba, cargaba la nafta del auto, te retenían y en vez de girar automáticamente ese dinero a la AFIP, se lo guardaban y con eso compraban medios. Sí. Con lo cual estaba claro que ahí hay alguien que era cómplice de eso, que era quien habilitaba a que hicieran ese fraude. Bueno, ese era Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP de entonces. Cuando asume la actual conducción de la AFIP, ¿qué hace? Le metieron 13 juicios. Sí. Es decir, 13 juicios porque decían, bueno, acá hay alguien que se quedó con la plata, tenían que haberlo depositado directamente en la AFIP. Bueno, 13 juicios reclamando más de 8.000 millones de pesos. No solo era contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, sino contra quien permitía que estos empresarios inescrupulosos evadieron esos impuestos. Me parece que con el tema de Echegaray se cierra el círculo, sí, de las tres personas responsables de esa evasión impositiva. Ale, yéndonos de allí, el ex dueño de Tiempo Argentino sigue en la mira de la justicia, sigue siendo buscado y más complicado por sus propias declaraciones que las que él buscó verse favorecido, pero lo complicaron.
Sí, ahí está Mariano Martínez Rojas. Nosotros lo dijimos en su momento. Él dijo que quería ser un colaborador de la justicia y decir de dónde venía la plata. La verdad que nunca lo dijo, nunca aportó las pruebas. Está demostrado que él destrozó las instalaciones del diario Tiempo Argentino, que jamás pagó los sueldos de los empleados de Radio América. Y tiene un pedido de captura internacional. Lo único que tiene que hacer es entregarse. Ayer se vieron las filmaciones de cómo contaba más de 5 millones de pesos que retiraba de un banco, sí, vinculado a la mafia de los contenedores. Tommy decía al principio del programa, qué bárbaro que Nicolás Wiñaski pudo cerrar una nota y la justicia no puede encontrarlo, ¿no? Está en el extranjero, sí. Con pedido de captura internacional. ¿Viste cómo es esto? Muchas veces para hacer una nota te dicen dónde está, te llevan a un lugar, etc. La justicia, como siempre, o como muchas veces ocurre, durmiendo el sueño de los justos. Bueno, tampoco encuentran, veremos, los delitos que hizo Spolsky, sí, que dejó más de 800 personas en la calle. Veremos cómo avanza. Por lo pronto hay que decir, este año la justicia se movió en un sentido claramente. Poco menos de 20 ex kirchneristas o kirchneristas aún pasarán fin de año tras las rejas. Y así que te insisto, una luz de esperanza, veremos, para los que trabajan en los medios del grupo de Cristóbal López, que hasta hace poco pensaban que iban a terminar fin de año sin cobrar los sueldos, sí, en la calle, que iban, sí, a cerrar esas empresas. La justicia acaba de dar una ventana de oportunidad para ver si se pueden renegociar esas deudas, bueno, y poder terminar el año tranquilamente. Ojalá, ojalá que eso, esperemos, sea que así, ocurra. Por tantos trabajadores. Tommy, a ver, teníamos una pastillita más para agregar sobre lo que está ocurriendo en Río Gallegos. Sí, Nurita, 9:54 de la mañana, una noticia de último momento. Si te parece, nos metemos en lanación.com, porque hay una noticia de último momento que tiene que ver con una, bueno, con incidentes, justamente en las afueras de la legislatura de Río Gallegos, esta protesta, desalojo. Y hay una herida frente a esta manifestación que se hizo frente a la legislatura en la última sesión del año. Dentro del recinto se aprobaría hoy el pacto fiscal que fue firmado con la Casa Rosada y el pliego de una de la controvertida ley. Docentes, judiciales y jubilados reclaman que no cobraron la totalidad de sus sueldos de noviembre y es por eso que se produjeron estos incidentes en el día de hoy, hace instantes nada más. Esto es hace instantes nada más. Hay una herida, una docente herida por lo que son las balas de goma, justamente de los efectivos que están cuidando o controlando que no se pase a mayores. Bueno, ojalá que no ocurra, porque estamos en días que generalmente la temperatura sube, ¿no? Con sí, lo cual, ojalá que en Río Gallegos puedan tener también un fin de año en paz.